estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros: el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción. Un blanqueo, la verdad, que beneficia a los que evadieron, a los que no pagaron, a los que fugaron capitales. A partir de ahí es por qué se hace ese blanqueo. Hay más o menos 160 mil o 180 mil millones de dólares prácticamente no declarados o están declarados pero están en el exterior. La idea del gobierno es traer al menos una pequeña porción de esos dólares para tratar de reactivar la industria de la construcción, algún proyecto de infraestructura de energía. El gobierno ahora sale a pedirle dólares casi a cualquiera. Bueno, ¿es rascar el fondo de la lata, Marcelo? Sí, efectivamente. La verdad es que hay un elemento previsible, que es que la prensa opositora, si están embarcados en una campaña, bueno, esta de agitar que se va todo al demonio. Los anuncios, ¿sirven o no sirven? No, no sirven. La gente observa todo esto y los escucha a ustedes, y por supuesto tiene temor, ¿no? La gente observa todo esto y los escucha a ustedes, y por supuesto tiene temor, ¿no? Este blanqueo de capitales, una situación absolutamente increíble y negativa para el país. La gente observa todo esto y los escucha a ustedes, y por supuesto tiene temor, ¿no? El gobierno lo que quiere es hacerse esos dólares. Que esto no tiene que ver con que queremos apropiarnos de los dólares. Esta, creo, degradación de lo que son instrumentos virtuosos de políticas económicas, lo que busca es habilitar la posibilidad de que aquellos que tienen dólares no declarados puedan incorporarlos al circuito, pero no para cualquier cosa, sino fundamentalmente para garantizar el aumento y la mejora de la actividad de la construcción y del mercado inmobiliario. Tizado, presidente de Tizado Propiedades. Me interesa saber por qué Tizado está entusiasmado. Digamos. Yo creo que va a ser muy importante, sí, porque realmente va a ayudar a reactivar el mercado. Y creo que hay una decisión política de tomar una medida que va a ayudar mucho. Es una discusión que realmente entorpece, cansa con estos profetas de la derrota. Yo la verdad escuchaba opiniones de los economistas, de algunos economistas renombrados, algunos que fueron autoridades de gobiernos que fracasaron. Lo preocupante, sí, Oscar, es la tendencia, ¿no? Viene gastándose los dólares y esto es un atajo para poder seguir tirando. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el 1-1. Mira, yo creo que no, esto no va a tener ningún éxito. Esto puntualmente me parece que es como, no va a ningún lado. A mí en su momento me tocó defender de la convertirá. Con sueldos más bajos, el desempleo va a caer. Yo la verdad escuchaba opiniones de los economistas, de algunos economistas renombrados, algunos que fueron autoridades de gobiernos que fracasaron. Esto es un retroceso de 30, 40 años en la Argentina. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Cristina Mazzitelli se encadenó junto a su abogada en la puerta de la Banca Nacional del Labor debido a que la entidad bancaria se negó a cumplir con el fallo judicial que la obligaba a devolverle sus ahorros. Los grandes capitales que hacen oídos sordos. Siguen apareciendo los mismos economistas que nos llevaron al default, al endeudamiento brutal, a esta cosa de la insensibilidad social. ¿El blanqueo de capitales que propone el gobierno es algo que puede ayudar o no para usted? No, yo creo que no va a ayudar. Para resolver un problema de este tipo se necesita un gobierno creíble que inspire confianza. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda. Todo el ingreso que la gente tiene en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, si lo quiere utilizar, lo puede hacer sin ninguna limitación. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación
a la extracción de dinero en efectivo, sin ninguna limitación. Para resolver un problema de este tipo se necesita un gobierno creíble que inspire confianza. No es que se tienen que ir, van a gobernar hasta el 10 de diciembre del 2005. Lo que pasa es que no van a encontrar soluciones. No ve los números, y son números defendibles desde para la historia económica argentina. Desde... ¿Qué números? Bueno, qué sé yo, en general los economistas calculan que la economía crece para un 2,5% este año, después de muchos años de crecimiento consecutivo, es decir, una economía que creció mucho en estos años. Los números de empleo, ni que hablar. Por momentos me parece que estamos exagerando el diagnóstico, pero me parece, ¿no? No, yo creo que no, Yo creo que la situación actual es mucho peor que la del año 2001. Están robando, Hemos sacrificado para juntar un peso. ¡Y lo están robando! ¡Avalo, compadre! ¡La concha de tu madre! Si nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional, ¿vamos a tener más trabajo? Claro. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Tuviste el alto honor. Sí, sí, estuvimos con Anup Sim. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, ¿sí? Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Si nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional, ¿vamos a tener más trabajo? Claro. Están bien encaminados, dijo el FMI. Yo creo que no. Yo creo que la situación actual es mucho peor que la del año 2001. Hay una clase que ha renunciado a pensar un país diferente. Sí. Hay una clase política que gana elecciones y después delega en los economistas. Exacto. La administración del voto. Y no solamente eso, sino que lo hace en contra de lo que muchas veces se votó. Me gusta escuchar a ver qué dice aquel banquero, pero ¿por qué no escuchamos a ver qué dice aquel otra señora, usuaria consumidora? Por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. No con nosotros. Hay un sector de los economistas, como Federico Sturzenegger, que es el ministro de Economía, si Macri llega a ser presidente, que dijo que hay que devaluar el 40%. Me pareció una gran irresponsabilidad que usted dijese que había que devaluar un 40% el tipo de cambio oficial. Yo lo que dije es que el tipo de cambio estaba atrasado. Y el 40% lo inventaron los medios. Sí, Teram. Me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener su generar la rentabilidad. Tiene ¿Eso significa devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo ¿Pero de cambio hoy que estamos... Devaluar? ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. Hay un atraso, 30, 40% hay de devaluación. Hay de atraso. Mira vos. ¿Y el 40% lo inventaron los medios? Sí, Teram. Teram después tituló que el PRO quería devaluar 40%. ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. Hay un atraso, 30, 40% hay de devaluación. Hay de atraso. Mira vos. Cuando la cosa se va a pudrir, no le avisan. Ahora, cuando la cosa va en contra de sus intereses, de los intereses que ellos defienden, viven pronosticando que todo se va a caer para generar desconfianza y para generar miedo. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses. Sobresalto anímico muy positivo cuando vi hoy La Nación, esta solicitada, Unidos por Vos. La solicitada está firmada por el ex ministro de Economía Roberto Labaña, el jefe de la CGT opositor Hugo Moyano, el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y los diputados Francisco Narváez y Claudia Rucci. La solicitada advierte que el país necesita cambiar. Y esta es una señal positiva. Así es. ¿Eh? Claramente, hay Porque equipo. Uno lee esto y se pone contento. Ciudadanos y periodistas deberemos estar alertas para ayudar a construir esa alternativa más sólida. Bueno, por primera vez en un estudio de televisión, los líderes de la oposición le quieren poner límite a Cristina. Hay equipo. Hay equipo. Moyano, ¿cómo se ve aliado con esta persona que vamos a ver ahora en televisión en la fotografía? ¿Con Mauricio? Sí. Bien. ¿Sí? Sí, bien. Estos son políticos que deberían
deberían darse cuenta que les va mucho mejor en el fútbol y no deberían abandonar el fútbol, ¿no es cierto? Y no dedicarse a la política, porque son un cachivache. ¿Con Mauricio? Sí. Bien. ¿Sí? Sí, bien. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que los hace estar separados a los que no son kirchneristas? Y en realidad me parece que las diferencias no son ideológicas. Eso es lo más grave. O sea, la disputa que tiene es una disputa por cargos. Es una disputa de personalidades, de egos. ¿Cuál es la diferencia entre Wiener y Moyano en los discursos de los últimos 6 meses? Es más, uno podría preguntarle, a ver, ¿hay diferencia entre la política que va a defender Wiener y Moyano, un Lavagna o un Macri? Hermes Wiener, líder del Frente Amplio Progresista, el otro día, en el medio de una nota sobre la interna radical, había un recuadrito, y en ese recuadrito habla sobre que Wiener estaba recorriendo Estados Unidos en charlas con bancos, con el Fondo Monetario y con organismos multilaterales de crédito. Y en el textual que le destacan a Wiener es, nos estamos preparando para llegar al poder en el 2015. ¿Hay diferencia entre la política que va a defender Wiener y Moyano, un Lavagna o un Macri? Testimonios de compañeros y de gente ligada al Frente Amplio Progresista al que no le gustó mucho esta presencia de Wiener en Washington. Claudio Lozano confirmó la ruptura con el Frente Amplio Progresista. El Frente Amplio Progresista en la ciudad, frente a la decisión que tomaron algunas las fuerzas integrantes del Frente, unas de ir en acuerdo con Prat-Gay. ¿Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centroizquierda? Yo sí. Yo también, sí. Claro. Esto nos une hoy acá. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Prat-Gay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. La construcción de un espacio de centroizquierda. Yo sí. Yo también, sí. Claro. Esto nos une hoy acá. Bueno, es un gusto estar con Victoria Donda, de Libres del Sur, diputada, y con Alfonso Prat-Gay, de la coalición cívica ARI, que han formalizado un acuerdo aquí en la capital federal. Es un acuerdo nacional, ambos pertenecemos a partidos nacionales. ¿Va más allá de la capital? Sí, sí, va más allá de la capital. Es polémico, porque Vicky Donda se asume de izquierda y Alfonso Prat-Gay era un ex empleado de la banca JP Morgan. Prat-Gay trabajaba para el JP Morgan. Más tarde se sumó a los equipos técnicos del candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Ir en acuerdo con Prat-Gay, que no sabía yo que formaban parte de la experiencia progresista. La verdad que en ese sentido nosotros hemos tomado la determinación de convocar a una nueva propuesta política en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Defienden la misma política o atacan la misma política? Atacan la misma política. A mí me quedó picando lo que decía Claudia Rucci, hay que ganarle de cualquier manera. ¿Qué nos une hoy? Nosotros creemos que la Argentina nos está pidiendo tomar decisiones. Al kirchnerismo hay que ganarle, de cualquier manera hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. Hay que ganarle de cualquier manera, ese cualquier manera puede ser el desastre. A ustedes los unió Cristina. Digamos que logran cosas difíciles. Nos une el federalismo, no nos une la lucha contra el trabajo precario. No nos une la lucha contra el trabajo precario. Usted con Moyano, ahora le voy a preguntar qué piensa hoy de Moyano. Pero a mí lo que decía hace muy poquito usted de Hugo Moyano. Moyano es una desgracia para la Argentina. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. Lo veía este señor colombiano. Decir que Moyano está en contra de la justicia, ¿por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? No se sacó los fueros de diputado nacional. ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Moyano, sí, yo creo que él termina preso. Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia y que van a llegar. Con ninguna duda. ¿Cómo se construye con alguien que había tantas diferencias, digamos, fundamentales respecto a pensar al país? ¿Cómo se construye? Sí. Sentándonos, como usted y yo estamos sentados en este momento, y pidiéndole disculpas. ¿Eso hizo con Moyano? Sí. ¿Y qué lo hizo a cambiar de parecer? Porque entendemos que ahora tenemos un interés. Que ahora tenemos un interés superior. No nos une la lucha contra el trabajo precario. No nos une la lucha contra el trabajo precario. Porque ahora tenemos un interés superior. ¡No